Hola, hola, mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más al canal a un nuevo vídeo. Como habéis visto por la miniatura, os traigo una super compra hecha en Mercadona. Así que si quieres pasar un rato entretenido y en buena compañía, acompáñame porque empezamos. Y lo dicho, mis chicos y mis chicas, os he hecho una super compra en Mercadona online. Me la han traído a casa porque si no, madre de mi vida, para subir todo esto a un tercer piso. Tienes que ir respirando de rellano en rellano. Bueno, he comprado alguna cosita de los lotes que vinieron para el Día de la Madre. Así que nada, os voy a enseñar primero el congelado. Lo dejo en el congelador y seguiremos con el vídeo. Como congelado, no voy a hacer mucho ruido con las bolsas, que si no, pues he comprado una bolsita de estas de muslitos de pollo, porque como yo digo, que vienen un kilo, vienen un kilo de muslitos. Esto te saca de un apuro, lo sacas al momento, lo metes en la freidora de aire, sí que tarda un poquito más, pero es igual. Tienes un pollito hecho, súper bueno, sin nada de grasa, le puedes poner las especias que tú quieres, luego unas patatitas o unas verduritas y esto queda súper bien. El pollo te saca de muchos apuros para hacer un arroz, para hacerlo con unos fideitos con patata, para hacerlo con verduritas en el horno, una maravilla. Así que el pollo no puede faltar. Pues eso, los precios por aquí. ¿Qué más de congelado? ¿Cómo no? He comprado también el ruido, pechugas de pollo, de estas que vienen congeladas, porque oye, las que vienen lo que es frescas son súper, súper, súper caras. Súper caras. Es mejor que te compres un pollo entero y tú lo desmenuzas y lo vas usando a medida que vas necesitando según qué tipo de comida. Así que vienen cuatro pechuguitas de pollo, no sé si cuestan 5 euros y pico, ya os digo, os dejaré los precios. Pues eso también viene súper bien, sacas una pechuguita el día antes, la puedes hacer a la plancha, la puedes hacer rebozada, o sea, sale súper, súper buena. Y con clara, pues mucho más barata. Luego también una bolsita de estas de patatas rústica, estilo gajo, que esto la freidora de aire es una maravilla. En 25 minutitos del programa de patatas salen estas patatas que nada que envidiar a las del McDonald's. O sea, una maravilla. Estoy hoy filosofa. Luego también, como no, pues merluza de esta empanada para el peque, que ya os digo, sale súper buena, súper tiernecita, es una gozada. Y la freidora de aire, es que vamos, ha sido el invento la freidora de aire, ha sido un invento. Y digo, cuando se me estropee, me compro otra. Oye, ¿y cómo han cambiado los precios? ¿Cómo han cambiado los precios? Porque yo fui a Carrefour el otro día y estaba, no estaba esta, no estaba la Cosori, pero había otra marca, oye, valía 55 euros. Y yo decía, madre mía, de 5 litros, y digo, 55 euros, que esta me costó a mí casi 150 euros en MediaMar, y hace también, pues no me acuerdo, ¿qué hará? Un año y pico que la tengo, no sé, o sea, que los precios están ahora súper bien, ¿eh? La que no tiene y el que no tiene freidora de aire es porque no quiere, ¿eh? Porque esto es que es una maravilla, es una maravilla. Ahorras tiempo, ahorras aceite, que el aceite está, vamos, ¿cómo va a tirarlo? Madre de mi vida, está súper caro. Cocinas muchísimas cosas. A ver, un guiso no te lo hace, claro que no, ni unos macarrones tampoco. A ver, que si quisiéramos, a lo mejor todo es ponerse. Pero muchas de las cosas así de hacerlas en la plancha, hacerlas mucho más sano, la freidora de aire, sí, yo he hecho hasta bizcochos, yo he hecho hasta pan. O sea, es una maravilla. Ya os digo que no me voy más. Pero si no, se me va a descongelar aquí todo y voy a tener que usarlo ya. Una bolsita de esas también de calamar, de la India, limpio, troceado, de cantidad de... Es que como siempre compro casi casi lo mismo, 475 gramos, pues bueno, esto para hacerlo con una paellita, que también le pongo el calamar, le pongo los mejillones, que les doy la vuelta, de cantidad de 275 gramos, pues le pongo también mejillón, le pongo también, me falta algo más, que le pongo yo, está el calamar, está este, las gambas, que estaban por aquí, no las veía yo, gambas estas en medianas, ya que esto viene limpito, esto y lo que son los mejillones, se lo he hecho al último momento, cuando ya le voy a poner el arroz, para que no se desmenuce mucho, y sale un arrocito, esto, y luego, como siempre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde está el caldito? Es que lo he puesto ahí todo, a ver, el chico lo he ido sacando ahí como he podido, pues bueno, el caldito este de marisco, paella de marisco de fideuá, con sofrito, sin conservantes ni colorantes, cantidad de 1 litro, y esto es una maravilla, vamos, que si no tienes para hacer el sofrito de cebolla, de pimiento rojo, de pimiento verde, o de lo que tú le eches a la paella, con ese caldito te sale buenísimo.
como en el restaurante, vamos. También una bolsita de esas de pimiento rojo y pimiento verde, cantidad de 450 gramos, porque yo lo que son las verduras así de pimiento rojo y verde, lo compro así, me ahorro un montón en tiempo, en pelarlo, en lavarlo, en cortarlo. Que dice, sí, que es un momento, pero todo es un momento, todo corre, corre, el tiempo corre. Y oye, si lo tienes así, sacas un poquito, lo pones ya en la olla o en la sartén, según lo que vayas a hacer, y enseguida lo tienes. También he comprado merluza, de esa también congelada, del cabo sin piel, cantidad de 600 gramos. Pues lo mismo, esto para hacerlo en la freidora, para hacerlo empanado, para hacerlo así con unos fideitos y unas patatas como si fuera un guisito, sale súper bueno. Así que nada, voy a meterlo en el congelador y vuelvo. Ya vuelvo a estar por aquí, ya he metido las cositas en el congelador y seguimos. He comprado acelgas, he comprado dos bolsitas, la otra está en la nevera porque esto me encanta, viene 300 gramos y esto lo cuezo, lo meto en el congelador y cuando quiero saco lo que es la bolsita, la hago a porciones y esto se queda en nada, ya lo sabéis, parece aquí abulta mucho, luego se queda en nada y esto para hacerlo con un poquito de huevo rehogado y un poquito de ajo está buenísimo. Me encantan las acelgas, me encanta. Luego, como también, pues el apio que no puede faltar para hacer mi caldito por un precio de 1,60€. Pues hay apio verde para hacer la sopita que le da otro toque. También una mallita de pepinos que estaban súper bien, además rebajaditos. Ya sabemos que unos poquitos céntimos, pero oye, que se nota. Pues pepinos ahora porque ya apetece en ensalada. Una mallita, luego como también tomates de estos de ensalada, que vienen, comprado 4 tomates bien hermosos, tomates de ensalada por un precio de 2,83€, como veis por ahí, y bastante hermosos. ¡Ay, que me huelen! Va a venir un olorcito. ¿Qué más? En cuanto a fruta, he comprado manzanas, que están aquí dentro de una bolsa, no sé por qué, no creo que esté rota, no. Un kilo 461 por un precio de 2,76€. Pues manzana golden también. Frutita. Luego he comprado una malla de cebollas. De estas que vienen 4. No sé el precio, pero están súper caras. Pone ahí un kilo de cebollas, pero están súper caras. Bueno, lo de siempre, que no nos vamos a enrollar. Está todo súper caro y es lo que hay. Patata también nueva, de esta que viene una cantidad de 3 kilos, porque las patatas no pueden faltar en las casas, para tortilla de patatas, para hacer los guisitos. La patata, como yo dice, como dice mi madre, habiendo patatas y huevos no pasa un hombre, pues lo dijo. Tomate frito ese también que vienen 3 bricks, pues eso, para hacer salsas, para hacer pasta, macarrones, espaguetis, variados. Y como no, pues los macarrones, macarrones de un kilo, de cantidad, pues pasta también. Luego también he comprado legumbres, que es súper importante comer legumbres. A la semana hay que comer legumbres, tanto lentejas, que viene cantidad de un kilo. Esta es la castellana, sabéis que está la lenteja castellana y la lenteja pardina. Yo esta, la otra pequeña, no puedo con ella, qué cosa más mala. Pero bueno, para justo los colores. Yo esta, la lenteja castellana, que me encanta. Y también garbanzos. Garbanzos, pues hacendado de estos, de también cantidad de 1 kilo y garbanzitos, que hay que comer legumbres, como no, pues también arroz. Arroz este redondo, antes compraba el de bomba, pero el de bomba está que no se puede ni mirar de lo caro que está. Así que también este nos hace el apaño, cantidad de 1 kilo. Y también he comprado atún en aceite de girasol, que vienen 6 latas, pues bueno, atún para hacer bocadillos, para hacerlos con macarrones que también le ponemos atún, variado también. Zumitos, de esos he comprado, me parece que son 5 packs, porque el peque le gusta muchísimo, y zumitos de estos de melocotón y de uva, lo voy poniendo por aquí porque si no se me va a caer todo y la voy a liar, como siempre. Olivas, aceitunas de estas de rellenas de anchoa, que vienen 3 botecitos, pues también para ensaladas, para un pica pica, para lo que sea. También he comprado champiñones de estos laminados, que vienen 3 latas, también de la marca Hacendado. Pues esto está aquí, pues según lo que haces, si haces así carne en salsa, pues le echas unos champiñones, o incluso si yo me hago las acelgas así rehogadas, me gusta también ponerle unos poquitos champiñones rehogaditos también en la sartén, quedan de vicio, madre de mi vida. Luego también he comprado fideo grueso, de este de medio kilo, pues lo mismo. Para hacerlo en estofado siempre uso ese fideo. Luego he comprado 2 packs estos de agua, de la marca Bronchales, que es para el peque, para que se lo lleve al cole, o incluso aquí en casa le vamos rellenando
de la otra, que ahora os diré el agua, porque la Fonagud es la de 1,5 litros. No la tienen, no sé qué pasa. Bueno, ahora luego os cuento. Luego también un pan de molde, pan bimbo, pero el de la marca blanca de 26 rebanadas, pues lo mismo, para hacer sándwiches, para hacer tostadas. Hoy voy apurada con la voz, no sé, es que como yo digo, estos cambios de tiempo, y estoy así un poco como resfriada, como con un poco de alergia, no sé, algo muy raro, estoy que me sofoco, no sé, en fin, ¿qué es lo que hay? Panecillos de estos de leche, que también para el pie que le encantan, le he cogido 2 paquetes, para que tenga, como no, pues huequis, de estos los chocos boom, que vienen 6 unidades, pues también. A veces le apetece al chiquillo, no le vas a comprar, pues claro. Y huevos estos de la tortuga ninja, pues también, que son de Hacendado, que tienen regalito adentro y esto les hace una ilusión a ellos, pobrecitos míos. ¡Qué lástima! Y luego también encurtidos de estos, que vienen olivitas, vienen pepinillos, vienen ajitos, viene maíz, eso está súper bueno, súper bueno. Cuando tienes un poquito de hambre, te sacas un poquito de eso y como que se te pasa. Tortilla de patatas, he comprado 2 sin cebolla, porque esto, como siempre os digo, para una cena rápida con un poquito de lechuga al lado, ya lo tienes. Que es que, oye, cuando llega la noche ya está uno hasta aquí. Y como no, pues huevos, porque huevos no pueden faltar, pues ya los compro de 24, para que nos duren más. Pues para hacerlo en tortilla, para hacer huevos fritos, para hacerlo con revuelto, los huevos, como yo os digo, los huevos y las patatas no pueden faltar. Y tampoco puede faltar pues el fiambre este de magro adobado de 8 unidades, porque esto lo hacemos en tortillita, esto lo hacemos en cuadraditos muy chiquitines, se lo añadimos al huevo y hacemos una tortillita de esto. Y es que sale de bueno, riquísimo. ¿Qué más sale por aquí? Pues sale los blocks estos para ponerlos en el baño, en la taza del váter, estos azules, limpieza activa, que perfuma, limpia y colorea el agua de azul y que tiene efecto lejía, me parece, antical, limpia, me parece que es, no sé, yo antes lo que he comprado parece que tenía lejía o son otros, no sé, yo creo que son estos, bueno, lo que se pone en el váter. Que haga efecto así como más limpito. Lo que pasa que primero hay que echarle un buen chorreón de lejía para desinfectar, es muy importante. Pues eso, que no me enrollo. He comprado también reposición de gasas compresas no tejidas, de estas para los ojos, para los labios, para la piel, de 100 unidades. Ya no me pueden faltar. Esto os lo dejo para el final. Luego también he comprado toallitas para bebé, que salen súper bien, de 80 toallitas de cada paquetito y cuesta los 3 euros, están súper bien y una calidad bastante buena, porque a veces he comprado las del Carrefour, que las tengo por ahí, me las iba a traer para enseñaros la diferencia de una toallita a otra, y estas son más gruesas, las del Carrefour tienes que coger 2 porque, no sé, son muy muy finitas. Y también bastoncillos, estos para los peques, estos que tienen así la borlita más gordita, pues para ellos, de 60 unidades, pues para limpiarle sus oídos a mi niño. Luego también, pues papel para el baño, papel de doble rollo, ya lo sabéis, de 12 unidades, pues este es el que cogemos, este es el que gastamos, y lo dicho, pues papel. Leche desnatada, he cogido una para mí, y ya sabéis que yo bebo de esta, y para mi marido y el peque, pues dos packs de leche entera. Porque oye, la leche también, digo, si compramos una vaca y la ponemos en el balcón, digo, nos saldrá más barato, digo, porque madre mía, se bebe más leche en esta casa, por Dios. Y luego el agua, ¿veis? Lo que os digo, esta vez es Santana, también viene de Montseny, como la otra, como la de Fonagude, pero no sé, no estaba, o sea, Fonagude sabía de 1 litro, pero sale mucho más cara y la de 1,5 litro no está. Está esta Santana, Montseny, agua mineral natural, y no sé, yo estaba mirando y os digo, tengo por ahí de la otra, y viene igual de Girona, Manantial Santana, pues eso, del Manantial Santana. Así que lo he dicho, a ver si no me dejo nada más, y ahora os enseño por aquí, pues he picado con el pack este de Nivea, porque esto me parece que está súper bien. El otro día yo os digo que fui a Carrefour y estuve mirando los productos de Nivea, voy a quitar por aquí lo que es la cosita esta, porque creo que no se puede abrir. No se puede abrir. ¿Qué tiene esto? Estuve mirando las cositas de Nivea por separado. Y oye, os voy a dejar precios. Ahora os voy a ir diciendo todo lo que trae el pack. Y al lado os voy a dejar los precios de cómo vale todo separado. Este pack cuesta 10 euros y algo en Mercadona.
Mira, y el neceser es súper bonito, por eso os dije que no iba a picar con ninguno de los nuevos. A ver, yo el de Snoopy lo hubiera cogido, sí o sí, qué cosa más mona, más bonita. Yo no he visto un neceser tan bonito como ese, os lo digo de verdad. Bonito, cuco, no sé, unos colores y unos dibujos, no sé. Pues bueno, pues el paquete este pensando especialmente para ti, que ya sabéis que han venido lo que es para el Día de la Madre. Ahí tenéis todos los productos. Mira que neceser más bonito, por favor. Es que incluso para llevártelo a la calle, si es que esto es una monería como de bolso. Pero por favor, pero mirad. Y de verdad, Cristina, de verdad. Ay, qué cosa muy bonita. Mirad qué verde más bonito. O sea, es precioso. Oye, y es de buen tejido, es así como plástico, pero es duro, no es así endeble. Bueno, que os voy a ir dejando los precios de lo que vale esto si lo compras por separado. Viene la cremita de 75 ml, la crema Nivea, la cremita Nivea, la de toda la vida, la de la lata azul. Eso. Luego vendría el desodorante Black White Invisible Original 5 en 1. 48 horas antitranspirante de 50 mililitros. Mirad, viene por ahí, como veis, el de rolón, que me gusta también bastante. Y luego la cremita esta, que es de mano y rostro, cuerpo no, cara, pues sí, cara, cuerpo, manos, con aceite de jojoba, vitamina E, crema hidratante intensiva y refrescante de 75 mililitros. Mirad, yo esa todavía la tengo, tengo un poquito, me la suelo poner de noche cuando voy a dormir, que la tengo allí en la mesilla, pues me la pongo. Luego vendría lo que es el jabón para ducharse, crema shower con vitaminas y aceites, pura sensación. Este de aquí, bote de 250 mililitros, y vais a ver la diferencia del precio. Vamos sumando, ¿eh? A ver si sale igual, que yo creo que no. Y luego vendría lo que es el Body Milk nutritivo, cuidado intensivo, hidratación intensiva, 48 horas, 5 en 1, cuidado completo, piel seca o muy seca, 5 en 1, como veis por ahí, de 250 mililitros. Y mirad, o sea, la diferencia creo que es abismal, así que estos lotes, voy a quitarle por aquí lo que es el papelito, están súper bien. La marca de Nivea, la marca Dove, que suele hacer cositas así en packs, en lotes, muy completitos, están muy bien porque son productos que hidratan muchísimo el cuerpo. El olor que tienen tanto estos de Nivea como los de Dove, me encantan. Así que fijaros, lo tenemos para unos días, para ducharnos, para hidratarnos la piel, para las axilas, para las manos, para todo, incluso para la cara. Y mirad el neceser. Oye, que esto ya te digo, ya me parece a mí que hoy me lo voy a llevar. Voy a poner aquí lo que es el monedero, los pañuelos, el labio para retocarme y el móvil, que es una monería, pero es una monería. Oye, que me ha gustado muchísimo. El precio total os lo dejaré por aquí abajo porque no he imprimido lo que es la factura. Al hacerlo online no te viene en la factura, antes sí, pero hace tiempo que ya no. Así que os dejaré el precio por aquí abajo. ¿Qué os ha parecido esta super compra? Bueno, super compra entre comillas, porque siempre faltan cosas, siempre tienes que ir a comprar más cosas, pero bueno, es lo que hay. Habéis picado con este lote que me doy en la cara de Nivea, habéis picado con algunos para el Día de la Madre, dejádmelo saber en comentarios. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy de la super compra de Mercadona. Ay, ¿cómo está Cristina? Estoy como el tiempo, que no sé si va a llover, si va a salir el sol, no sabemos lo que va a hacer. En fin, nada, que hay que estar alegres y contentos, que la vida es un regalo y el despertarse todos los días es un regalo de la vida. He puesto ahí esta felpa, fijaros, esta diadema la usaba mi niña cuando era pequeña y mi niña tiene 22 años, con deciros, fijaros. Ahí está, que me la he puesto, que digo, ay, qué bonita está. Oye, que mira que con el neceser me pega. Madre mía, bueno, que voy a cortar yo el vídeo, que si no, nos vamos a poner aquí de cháchara y no puede ser. Lo dicho, que si os ha gustado este vídeo, que me regaléis un like, que para mí es muy importante, me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando contenido aquí para vosotros y vosotras, que os suscribáis al canal activando la campanita y que me sigáis también en las redes sociales, y que muy prontito nos vemos pues en un siguiente vídeo. Si os quiere a todos de corazón, millones de besos. ¡Chao!